Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Nos encontramos en el último hito, en el Chaco Paraguayo Bahía Negra, en la triple frontera Paraguay, Brasil y Bolivia. Hoy nuestro programa trataremos de una ruta más corta desde Loma Plata hasta Bahía Negra. Esperemos que disfruten de estas imágenes. Segundo viaje de Amigo Camionero consolida proyecto de camino de todo tiempo desde Loma Plata a Bahía Negra. La producción de Amigo Camionero realizó la segunda expedición al Alto Chaco para consolidar la idea de un tramo alternativo entre Loma Plata y Bahía Negra y ahorrar por lo menos 130 kilómetros y favorecer con un camino de todo tiempo a los pobladores y productores de esta rica región del Paraguay. En esta oportunidad nos acompañó el ingeniero José Segovia de la empresa Métrica Ingeniería Sociedad Anónima para 1. Levantar las coordenadas, un track del recorrido. 2. A partir de ese track, hacer la implantación del eje y la franja de dominio para un camino que cumpla criterios geométricos e hidrológicos a nivel de factibilidad. 3. Estimar el nivel de inversión necesario y sus alternativas. Con estas herramientas científicas y técnicas, el equipo de Amigo Camionero, los gremios de productores, las autoridades de la región y los empresarios del rubro de la construcción y vialidad presentarán próximamente a las autoridades nacionales el proyecto de un nuevo camino que facilitará el desarrollo del Alto Paraguay. Asimismo, se presentará a las autoridades las posibilidades de inversión, sea a través de alianza público-privado, solo inversión privada o netamente inversión pública. En la actualidad, los pobladores de Bahía Negra y alrededores, así como los cientos de productores agrícola y ganadera, deben realizar más de 500 kilómetros para llegar a Bahía Negra desde Loma Plata. Uno de los tramos utilizado es el que sale de Loma Plata hasta Teniente Montanía, de ahí a Agua Dulce para conectar con la línea 1 hasta Bahía Negra, completando unos 500 kilómetros. El otro camino es el que sigue la ruta bioceánica hacia Carmelo Peralta. De ahí va a Toropampa, María Auxiliadora hasta Bahía Negra, totalizando unos 450 kilómetros. Este tramo además está afectado por zonas inundables, lo que le hace intransitable durante un buen periodo del año. Justamente en este segundo viaje hemos experimentado la lluvia y las dificultades para enfrentar los caminos de barros del Chaco. El trazado propuesto por el equipo de Amigo Camionero, con la colaboración de técnicos y especialistas en el rubro, es un nuevo camino, asfaltado o enripiado, que ayudará al desarrollo integral del departamento de Alto Paraguay, una de las regiones más olvidadas del país en materia de obras viales. Este departamento ofrece múltiples opciones para la producción, así como para el turismo, considerando sus bellezas naturales que deben ser admiradas y protegidas. Esta ruta, además, ayudará a las comunidades nativas, a la educación de los niños y jóvenes, así como al acceso a una atención integral para el desarrollo sustentable y sostenible del Alto Paraguay. Nos encontramos en la triple frontera, último hito aquí en nuestro territorio paraguayo, frente al Brasil y al lado de Bolivia, junto a Erip González. Erip, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a esta segunda expedición de Loma Plata a Bahía Negra, buscando el mejor camino y el más corto. ¿Qué tal, Fernando? A la televidencia, realmente un honor acompañarte, Fernando, un grupo tan maravilloso, ver, hacer esta experiencia, hacer esta expedición, saber las necesidades de lo que hoy los grupos de estancieros, de ciudades que por la que estuvimos atravesando, y acortar distancia, desarrollar un polo tan importante como es Bahía Negra, creo que tendría que dar sus frutos, Fernando. Ojalá que esto realmente tenga una repercusión bastante importante y que realmente el gobierno tome cartas al asunto, porque hay una voluntad extraordinaria de parte de todos los estancieros de que esto se desarrolle y que podamos llegar a un buen término, Fernando. Justamente nuestra idea es poner nuestro granito de arena, buscar una alternativa más cercana, acortar los caminos desde Loma Plata hasta Bahía Negra. Sabemos que se está desarrollando el Chaco Central, el Bajo Chaco, con muchas rutas. Es muy necesario esta ruta, y bueno, también aprovechamos para hacer turismo, porque es importante que la gente sepa que aparte de haber mucho ganado, mucha pesca en esta
zona y sobre todo mucho transporte, porque todo se maneja con transporte de ganado en esta zona. También hay turismo. Así mismo, ¿verdad? Realmente desarrollar este polo turístico, ¿verdad? Donde podamos tener embarcaciones, recorrer el río, viajar a Concepción por el agua. Es fundamental, realmente es algo que no tiene límite, digamos, lo que estamos hoy contigo y con todo este grupo humano haciendo esta expedición, y realmente esperemos de frutos, Fernando. ¿Qué sentiste cuando llegaste al último hito aquí en nuestro país? Realmente un orgullo tan grande, algo que era inesperado llegar hasta acá, ¿verdad? Saber que existe esta triple frontera, Paraguay, Bolivia, Brasil, ¿verdad? Y que tenemos el río Negro, el río Paraguay, ¿verdad? Y no sé. Y tan cerca el Pantanal. El Pantanal, algo fabuloso, una reserva forestal valiosa, ¿verdad? Y estar acá es realmente algo totalmente fuera de lo que uno querría hacer. Alguna, yo creo que vale la pena y eso es un orgullo. Eric, muchísimas gracias por apoyarnos. Hicimos un lindo recorrido saliendo desde Asunción hasta Bahía Negra. Tuvimos inconvenientes como cualquiera, justamente el tema de las lluvias, las rutas, y bueno, ese es nuestro objetivo, tratar de conseguir una ruta a todo tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vos y volveremos las veces que haga falta para que este emprendimiento llegue a su término. Y continuando en este bloque, les seguimos mostrando más imágenes y entrevistas de lo que fue nuestra segunda expedición desde Asunción hasta Bahía Negra. Ahora vamos a conversar con el ingeniero José Segovia de Métrica, quien fue el que nos acompañó para hacer este trazado. Es un posible trazado para tener una ruta todo tiempo. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Hoy nos encontramos en un lugar especial. Gracias, Fernando. Es hermoso este lugar. El Chaco luego es maravilloso, ¿verdad? Poder estar aquí es una bendición para todos los que llegamos a este paraíso, que es la confluencia del río Negro con el río Paraguay, la triple frontera en el norte. Ingeniero, estuvimos realizando el trazado. Yo te había comentado que queríamos ver la posibilidad de acortar la ruta para así los transportistas tener cada vez más salidas y mejores salidas todo tiempo, y también los ganaderos poder hacer el desalijo del ganado. Y vos, desde el primer comienzo, nos apoyaste. Te agradezco realmente infinitamente. Hiciste el trazado. ¿Qué opinas de este trazado que realmente acorta unos cuantos kilómetros desde Loma Plata a Bahía Negra? Hace más corto el camino, ¿verdad? Para llegar hasta lo que es Bahía Negra, un puerto importante sobre el río Paraguay, y por sobre todo le da una capacidad logística al Chaco al tener mayor red de caminos. Cuanto más caminos tengamos, más va a ser logísticamente eficiente nuestro país. Y es un orgullo tan gratificante poder apoyarte en esto, Fernando, porque es algo que vos lo haces por el país, ¿verdad? Sin pedir nada a cambio, sino que por el amor que tenemos al desarrollo de nuestro país, a que podamos ir sumando cada día más. Y con el camino, con la ruta, no solo se mueve mercadería, llega salud, llega educación, se une a las personas, y esto nos va a dar un país más próspero, un país más cercano a la gente. Y no solo mover las mercaderías, como es la fuente de ingreso principal, ¿verdad?, sino que todo lo que lleva alrededor de una ruta nueva. Y el Chaco necesita cada vez más rutas, porque es el 61% del territorio nacional y tiene apenas el 13% de su población, y tiene un potencial inmenso que es al que debemos apostar todos hoy día. ¿Cuál es el trabajo que ustedes van a realizar una vez haber hecho todo el traqueado de la ruta? Bueno, lo primero es vamos a tomar este recorrido que hicimos y a partir de la cartografía vamos a ubicar la traza más adecuada, tanto en topografía, en altimetría y en planimetría, ¿verdad? Que llevar por las zonas altas, evitar afectar propiedades ya instaladas, infraestructuras, reservas naturales, zonas indígenas y cualquier otro recurso natural que haya que proteger, que es muy importante tener siempre un respeto a la naturaleza, ¿verdad? Y con eso se determinan las condiciones geométricas que va a tener la ruta. Vamos a tener el trazado, vamos a poder decir por aquí va a pasar, ¿verdad? Y cuál es el trazado también más económicamente rentable. No necesariamente tiene que ser el más barato,
¿verdad? Monetariamente, sino que más sustentable en el tiempo, ¿verdad? Que no afecte zonas naturales, que no afecte cursos de agua de forma negativa, porque también puede haber un impacto positivo en las rutas. Ese es el objetivo de lo que vamos a hacer, obtener, poder decir del punto A al punto B vamos a llegar por este recorrido y estas van a ser sus condiciones y sus características. Ingeniero, muchísimas gracias. Y por último, ¿cuál fue la sensación que tuviste cuando encontraste el último hito aquí en el Chaco Paraguayo, en la triple frontera? Es como llegar a, porque vinimos, dejamos los vehículos acá a 500 metros y venimos caminando por el costado del río. Vimos unas nutrias de río que estaban curioseando mientras veníamos caminando. Y es realmente un paraíso. Esto es un paraíso. Llegar acá, a este lugar virgen, así como está, es un respiro de naturaleza. Es espectacular. Y muchas gracias, Fernando, por habernos invitado y por habernos permitido participar en esta iniciativa que con todo corazón lo está llevando adelante. Nos encontramos con Ada Moreno aquí en el cruce, a 75 kilómetros antes de llegar a Bahía Negra, acá en la línea 28. Ada, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días. Ada, sabemos que es imperiosa la necesidad de tener una ruta todo tiempo, una ruta asfaltada para llegar a Bahía Negra. Y nosotros estamos realizando un viaje donde vimos una alternativa de poder acortar hasta 130 kilómetros desde Loma Plata. ¿Por qué es importante una ruta asfaltada por acá? Es muy importante para muchas cosas. Primero, nosotros que vivimos acá, a veces nos dificulta mucho para llegar si de repente hay enfermos y si llueve, sí que es terrible, terrible es la situación. Cuando viene la época de lluvias, hasta meses ustedes pueden quedar aislados. Y hace años estuvimos casi 6 meses sin ruta, sin nada. La gente acá de las estancias, por ejemplo, se movían con tractores hasta donde se podía, porque a veces ni con tractor ya se puede transitar. Sabemos que esta es una ruta muy transitada, sobre todo por los amigos camioneros que manejan camiones trasganados. Sí, bastante, bastante, porque como sabemos, la mayoría son ganaderos, ¿verdad? Y especialmente los trasganados más que transitan. Y es muy importante, por ejemplo, tener una ruta asfáltica hasta Loma Plata, por ejemplo. Bueno, y nosotros encontramos una ruta, una alternativa muy importante que va dentro mismo del medio de la región occidental, no paralelo al río, no tampoco por la línea de agua dulce, porque es bastante largo, sino por el medio, por caminos, por propiedades privadas que ellos están con intenciones de ceder. ¿Qué te parece eso? Y para mí que sería muy importante, por ejemplo, si es que la gente accede, muy importantísimo para todos, no solamente para algunas personas, sino para todos. Ada, muchísimas gracias y te deseamos muchísima suerte. Sabemos que estás en un punto muy importante de donde tenés una despensa donde paran todos los amigos camioneros. Sí, justamente acá se llama LOL Camionero. Muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes y ojalá que se cumpla. Nuevamente en Bahía Negra, Chaco Paraguayo, junto a Adrián Servín, quien nos acompañó desde el primer momento que yo le dije, Adrián, queremos hacer una segunda expedición, y él hoy está presente aquí con nosotros. Vamos a mostrarle en este programa el recorrido que volvimos a realizar para encontrar el camino más corto desde Loma Plata hasta Bahía Negra. Adrián Servín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Fernando, un placer estar contigo en la audiencia. Bueno, es el primer día que apareciste por local. Dijiste, me quiero ir a Bahía Negra, vamos a hacer un trazado, un camino. Le dije, a la pucha, cómo me gustaría ir contigo. Yo estoy muy contento de esto. Primera vez que vengo a Bahía Negra, no conocía y siempre soy muy amante del Chaco. Con el tema de rally, conozco muchos puntos. Y acá un punto fabuloso, estamos en la triple frontera de Paraguay, Bolivia y Brasil. Bueno, hablando un poco del camino, lo que hicimos fue muchísimo, se acortó. Cruzamos varias estancias, establecimientos, comunidades. Bueno, y llegamos acá anoche a Bahía Negra. Hoy conocimos hermoso lugar. La gente que viene acá
hace lo poco que puede, ¿verdad? Y sobre todo llega como puede cuando llueve, y ahora estamos en épocas de lluvia. Sí, efectivamente, así. Ayer nos tocó un poquitito de lluvia, por eso tardaba un poco más en llegar, pero igual, los caminos se mantienen y se puede llegar sin ningún problema. El lugar es maravilloso, acá falta un poco de infraestructura comercial. Yo calculo que el ecoturismo acá va a tener un gran impacto, y estando tan cerca de estos tres de esos países, ¿verdad? ¿Qué te parece esta naturaleza que estamos disfrutando en estos momentos? La naturaleza es algo indescriptible, ¿verdad? La cantidad de animalitos que vimos, las aves que hay, es algo impresionante, ¿verdad? Uno dice, no, yo he visto todo, pero no, acá ves de vuelta cosas y te llega a sorprender. Adrián, muchísimas gracias, gracias por el apoyo y por decir presente una vez que realizamos la invitación. Muchísimas gracias. No, a vos, Fernando, te agradezco muchísimo habernos hecho la invitación, porque siempre las invitaciones puede ser de boca, ¿verdad? Pero después cuando uno se sube, no, vamos a dejarle no a este. No, vos te, me llamaste, me dijiste, vamos, y yo estuve acá. Bueno, y vamos a quedarnos y espero que haya una tercera o cuarta vez y podamos volver a acompañarte, ¿verdad? Y de esta forma concluye un programa más de Amigo Camionero desde Bahía Negra, Chaco Paraguayo. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por Unicanal. Y siga bien, Amigo Camionero.